tema que nos muestra la imagen. Hay mucha gente que confunde la idea de ser rico o abundante. ¿Qué significa ser rico o abundante? Déjenme hacerles hincapié tres niveles para entender esta idea. Tres niveles. Las personas más dormidas en el camino del despertar de la conciencia, el desarrollo de tu conciencia, del nivel de tu conciencia, están en un nivel 1. El nivel 1 es cuando creemos que la riqueza solo es, y la abundancia solo es, creemos tiene que ver con programas y pensamientos, programas que generalmente son externos, que han quedado como nosotros como programas, creencias. ¿Bien? Entonces, cuando creemos que solo la abundancia y la riqueza surge de objetos lujosos, de situaciones lujosas, de mucho dinero, de empresas lujosas, de viajes lujosos, de todas esas grandes cosas, grandiosas cosas, casas hermosas, viajes increíbles, cuando creemos que son esas cosas ostentosas, lujosas, grandilocuentes, ¿no?, extraordinarias, extravagantes, cuando todavía creemos programas externos que nos condicionan, que son esas tipo de riqueza supuestamente, abundancia supuestamente, entonces estamos en el primer nivel, que viene a ser un nivel muy muy desconectado de tu realidad interna, de lo que te va a hacer feliz realmente. Recuerden que la felicidad puede ser infeliz en tu choza, en tu zona humilde, en tu casa humilde, pero también puede ser infeliz en tu penthouse, en qué sé yo, en Miami Beach, vamos a decir un ejemplo tonto. Bien, entonces ese es el primer nivel de inconsciencia, de saber lo que significa la riqueza y la abundancia. Cuando creemos que voy a ser rico cuando tenga esos dos coches, mi casa en la playa, mi casa en el campo y los viajes, ahí voy a ser rico. Cuando tenga mi cuenta 10 mil, 100 mil dólares al mes, lo que sea, o mis dos empresas, o mi gran empresa con este capital. Entonces, si creemos que esas cosas grandilocuentes son la riqueza y la abundancia, entonces estamos en el primer nivel. Cuidado, no estoy queriendo decir que esas cosas no valen, que esas cosas no tenemos que seguirlas, no tienen que ser nuestros objetivos, ¿sabes? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estamos confundiendo el concepto de riqueza y abundancia, que podemos obtener nuestras grandes empresas, nuestros grandes viajes, nuestros grandes objetivos, dinero en el banco, etcétera, etcétera. Sí, pero eso no es el significado de riqueza, y eso es lo que estoy hablando en este video, el significado de la riqueza de la abundancia. El toque de rey Midas, de la riqueza, de la abundancia. Bien, el primer nivel de inconsciencia es eso, cuando creemos, programas condicionantes, que la riqueza es solo estas cosas grandiosas. Bien, y la mayoría, la gente humilde, cree que hasta el día que tenga esas cosas grandiosas no va a ser rico, por lo tanto no llama a la riqueza. Porque está creyendo que como no tiene todas esas cosas grandes, pues no es rico, por lo tanto no va a llamar a la riqueza. Lo que tú sientes, lo que tú irradias, es lo que va a traer tu realidad. Bien. Por lo tanto, es así que estas personas humildes, enfocándose en lo que no tienen, en esas grandes cosas, van a seguir atrayendo más cosas humildes porque ellos ven que no tienen esas grandes cosas. El segundo nivel, bien, el segundo nivel es lo que vemos en esta foto. Y yo entiendo que la gente esté en ese segundo nivel y me agrada hasta cierto punto que la gente esté en ese segundo nivel, porque significa un avance, bien, significa un avance y me agrada eso mucho. Sin embargo, no es la verdad definitiva. Vamos a explicar el segundo nivel. El segundo nivel es, soy rico si tengo aunque sea estas cosas simples, mis verduritas, mis frutas en casa, yo mismo las siembro. Soy rico porque tengo una casa donde descansar y hasta que me caiga el sol y el viento tranquilamente. Soy rico porque tengo amigos o familia en que me puedo echar y reírme un rato en el campo, qué sé yo, ¿no? Tengo ratos de compartir con mis amigos. Soy rico porque soy libre y puedo ir a donde quiera, un gran campo, un gran viaje. Soy rico por eso. Está bien, pero no es suficiente. El camino de los que te hablaban los antiguos es que no es suficiente. Este segundo nivel tiene que ver con el nivel de entendimiento. Ahora le estás dando a determinadas cosas tú mismo, ya no por programas externos, sino por ti mismo comienzas a entender. Hablamos de un razonamiento interno propio. Comienzas a entender que esas cosas sí valen también. Y está bien, es un paso hacia más allá, hacia ir hacia donde deberíamos ir, a donde pretendemos ir para lograr esa abundancia interna que se va a reflejar en lo externo. ¿Bien? Este es la mitad del camino, este nivel la mayoría de gente ya está empezando a entenderlo, valorar lo simple de la vida, lo que ya está ahí, lo que sí tenemos, las cosas que sí nos hacen felices. Como sentarnos un día frente al mar, simplemente calladitos y sentados, disfrutar el sol, el aire, el viento, el aroma del mar
y nos damos cuenta qué dichosos somos con eso. Estamos comenzando a valorar desde un entendimiento propio, ya no de condicionamientos y creencias externas, desde un entendimiento propio lo que sí es valioso. Y ese nivel está bien, pero es un segundo nivel y no es el nivel que aspiramos desde nuestros ancestros que nos enseñaban lo que se llamaba espiritualidad o la abundancia antigua. Bien, no se habla de esto, que es un camino que se usa, sí, en muchas técnicas se usa este nivel para llegar a este, el siguiente nivel que les voy a hablar, sí. Y que estoy repitiendo que ninguna de estas cosas se las estoy desmintiendo, desvalorando, al contrario, todas, tanto el primer y el segundo nivel, los objetivos que buscamos en ese primer y segundo nivel son valiosos y debemos entenderlas y valorarlas también. Pero estamos hablando de qué cosa es entender qué significa la abundancia realmente, la riqueza. Bien, y a estos dos niveles todavía no logramos entenderlo. En el segundo nivel logramos ya valorar realmente, ¿vale? Lo que es el sabor de la riqueza, lo comenzamos a sentir. En el segundo nivel, el primer nivel solo creemos lo que se va a sentir. Fantaseamos con esas cosas y asumimos que esas cosas son. En el primer nivel, en el segundo nivel, ya realmente nosotros mismos, por nosotros mismos, no por creencias y condicionamientos, saboreamos ese verdadero valor. Y ese es el segundo nivel. Pero hay un tercer nivel, y es el tercer nivel que los antiguos llamaban el camino de la espiritualidad. Actualmente muchos lo llaman desarrollo personal, pero el desarrollo personal queda a la mitad en los procesos de la espiritualidad, o en la tercera parte. Bien, la espiritualidad abarca cuerpo, mente, espíritu, incluye las emociones de por medio. Trabaja los tres niveles. La psicología, el coaching se tiende a quedar en cuerpo, mente, quizás las emociones, pero la espiritualidad trabaja cuerpo, mente, emociones y espíritu todo a la vez. Habla de ciencia, para trabajar el pasado, el presente, el futuro a la vez, para trabajar el espacio en que vives a la vez. La ciencia casi no se puede ocupar de todas las cosas a la vez, pero la espiritualidad se encargaba de eso. De hecho, hay algunos científicos que por ahí pueden buscar que ya se atreven a decir que, ejemplo, el padre de la química fue la alquimia, pero el padre de la alquimia, de donde surgió, fue de la espiritualidad, de lograr transformar lo oscuro en dorado, el plomo en oro. De ahí surgió el entendimiento de la mente, las emociones desde los antiguos, como Sócrates, Platón, etcétera, etcétera, nuestras limitantes, llegar a la iluminación, ¿no? A la excelencia. Estos señores, estos grandes filósofos de la antigüedad, eran iniciados, muchos de ellos egipcios, de las escuelas espirituales egipcias, para trabajar tu interior, para lograr todo eso que queríamos. Y ellos eran iniciados de ellos. Tradujeron toda esa información para llevarlo al mundo, pues, griego de entonces y que nosotros hemos heredado. Bien, de ahí ustedes investiguen la psicología, Freud, también podemos hablar de Wilhelm Reich. Podemos hablar de por ahí de. Hay otro autor que me gusta mucho, que en este momento se me escapa, Carl Jung. Investiguen la historia de esos tres personajes y de dónde sacaron su información, mediante qué métodos desarrollaron sus técnicas. Y sus métodos no eran lo que la mayoría de gente trataría de 100% científico. No, iban mucho más allá sus métodos para lograr lo que lograron tanto Freud, tanto Wilhelm Reich como Carl Jung. Y que sí, también aplicaron el método científico, porque la espiritualidad implica unir el cerebro izquierdo, derecho, perdón, que viene a ver lo sistémico, lo lógico, lo secuencial, lo matemático, lo lingüístico, con el cerebro derecho, que es lo femenino, que viene a ver con la intuición, con el arte, con todo a la vez, con las emociones. ¿Me entienden? Con los sueños, con las formas, con los símbolos. Entonces, se trata de unir estas dos grandes sabidurías, ¿bien? Lo occidental con lo oriental, el masculino con el femenino. Y en este caso, estos señores, Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Carl Jung, unieron esos dos segmentos para lograr lo que lograron. Y en esta actualidad, la mayoría de las ciencias y las técnicas están olvidando unir esos dos. La espiritualidad siempre los unió. Unió la ciencia, unió la espiritualidad, unió lo que equivalía a la psicología, al coaching en su época, con el resto. La parte intuitiva, la parte emocional, la parte artística, la parte simbólica, la parte femenina. ¿Bien? Entonces, de eso se trata en el fondo también la espiritualidad. Unir el yin y el yang. Padre, madre. Masculino, femenino, positivo, negativo, día y noche, en una sola forma. Bien, volvemos al punto. El tercer nivel es encontrar en ti mismo, dentro de ti mismo, la sensación
de valor, de valía, de riqueza, de abundancia, tú sientes desde tus adentros natural e intrínsecamente, espontáneamente de ti surge la sensación de valor, de valía, de riqueza, de abundancia. Todo lo que haces tiene una sensación porque de ti surge esa sensación de estar en un valor, en una valía, en abundancia, en riqueza. Tú vales. Tú, por lo tanto, todo lo que haces le irradias esa sensación de valor. Por lo tanto, todo lo que tocas como rey Midas, ¡pum!, lo transformas en oro. Porque tú irradias ese valor, tú generas ese valor. Ese es el tercer nivel. Y ese tercer nivel solo se puede desarrollar con el camino de la espiritualidad. Yin Yang, masculino, femenino, hemisferio derecho, izquierdo. Bien, unir las sabidurías de Oriente con Occidente, lo matemático, sistémico, logístico, lógico, secuencial con lo espiritual, con lo emocional, con lo intuitivo, con lo energético, con lo simbólico, que es lo femenino. Bien, vamos, unamos todo eso, obtenemos en gran parte el camino de la espiritualidad. Bien, hay muchas técnicas para encontrar el contactar con tu espíritu, con tu esencia, que es el primer paso para obtener esa conexión de tu propia valía intrínseca, natural, tu propio sentido de riqueza, de abundancia natural. Va a fluir de ti tu estado de sentirte abundante, de sentirte valioso, de sentirte rico. Sale de ti, está dentro de ti, surge de ti, como cuando tú estás muy alegre, siente la alegría de tu cuerpo y te desarrollas así, tu día a día, actúas, hablas, piensas desde esa alegría interna. Pues imagínate sentir todo el día abundancia, riqueza, valía, valor, ¿vale? Imagínate. Entonces tus acciones, tus pensamientos van a burbujear, tus acciones, tus pensamientos van a sentir, van a tener el sabor del valor, de la abundancia, de la riqueza. Por lo tanto, todo lo que hagas y toques y acciones va a tener como rey Mida en oro, transformarse en oro. Pero para eso tú tienes que irradiar ese valor. Primer paso, conéctate con ese valor. ¿Y cuál es ese valor? Tu ser interior o espíritu. Por eso los antiguos se dedicaban a la espiritualidad, como se llama. Bien, había muchos otros nombres, ¿vale? Camino del desarrollo, del despertar de la conciencia, iluminación, pero era el mismo camino al fin y al cabo. Bien, entonces los pasos para lograr sentirte así es reencontrarte contigo mismo. Todo fuera de todos esos programas, condicionamientos, historia de tu pasado, creencias, fuera de esta mente que solamente es un archivador de datos y recuerdos, e imágenes y sonidos y música y proyecciones. Esto es solo una gran grabadora de datos. Más allá de ti hay un ser interior, que los antiguos le llamaban espíritu, ¿vale? Acá en Cusco le llaman tu chasca, tu estrella, ¿bien? Y así en cada lugar tenía su nombre, ¿bien? Entonces, señores, el primer gran paso para lograr esa abundancia es reencontrarte contigo mismo, más allá de todos esos condicionamientos. Y por eso, una práctica importante para lograr esa conexión contigo mismo es limpiar todas esas sombras de tu pasado, creencias limitantes, traumas, rencores, todo eso del mal pasado que te marcó, hay que limpiarlo. Por lo tanto, transformar esas sombras para poder integrarlas, y cuando las integras, las aprendes. Se transforma en un aprendizaje que te va a empoderar. Es así que transforma tus sombras en tus poderes. Por lo tanto, tus sombras se transforman en tu aliado, que es algo que yo ofrezco, y pueden averiguar en mi perfil esta herramienta que yo les ofrezco. Bien, otro de las formas, esto se llama proceso del perdón. Y hay muchas metodologías del proceso del perdón por ahí que ustedes pueden encontrar con distintos nombres. Limpia tu pasado, limpia tu sombra, etcétera, etcétera. Búsquenlo. Por desgracia, muy pocos que trabajen de manera profunda y a los tres niveles: cuerpo, mente, espíritu, en el medio de las emociones. Bien, yo te ofrezco un método, lo puedes averiguar en mi perfil. Voy a dejar en la descripción detalles sobre eso. Bien, entonces el primer paso es desarrollar un trabajo interno de toda tu historia del pasado, de todas tus creencias, e ir quitando capa por capa como una cebolla hasta que poco a poco comienzas a reencontrarte contigo mismo, con tu verdadero ser, no con todas esas condicionantes que tienes. No puedes ser tú porque no puedes hablar mal a tus padres, porque te dijeron de niño que tú eres buen cristiano, buen niño, entonces no le haces la voz nunca a tus padres, ¿no? Entonces, señores, se trata de encontrar cuál es tu creencia real. Es un condicionamiento, es un programa. Por lo tanto, desde el día de hoy, hasta el día de hoy, no le alzas tu voz a tu padre, aunque tus padres estén equivocados. Por respeto, por educación, ¿no? Ya tienes ese programa. Y así tenemos un millón de programas, ¿vale? Y esos programas te tapan, son
capas que no te dejan expresar lo que realmente eres y te puedes sorprender positivamente de lo que eres más allá de esas creencias. Tú crees que sin esas creencias que te han puesto, que parecen muy buenas, tú no vas a ser bueno sin esas creencias. Te vas a llevar una grata sorpresa si quitas todas esas capas y por fin dejas expresar lo que eres. Porque esa es la divinidad. Los antiguos le llamaban amor, algunos le llaman la conexión con Dios, algunos le llaman la unidad, llámalo como quieras, ¿bien? Y te vas a sorprender cómo vas a responder por fin desde ti, sin todas esas creencias. Bien, entonces el primer paso es el proceso del perdón, para conectarte contigo mismo y con ese valor, con esa abundancia. Limpiar todas esas limitantes. Segundo paso que te puedo recomendar es la práctica del niño interior. Conéctate con tu niño interior. ¿Cómo? Entre más años pasamos de nuestra vida, nos olvidamos de quiénes somos, de conectarnos con nuestro niño, porque nuestro niño es lo que está más cerca, más conectado a lo que somos. Entonces, ¿cómo te puedes conectar al niño interior? Muy fácil. Si un día en la ducha te surge de todas adentro esas ganitas, esa chispa de cantar, canta. Si un día te salen las ganas de cocinar una torta, de preparar una torta, hazlo porque te salió la chispa. Si un día en la playa te hace jugar con tus niñitos, tus sobrinitos de 5 añitos, tú siendo un cuarentón, un cincuentón, ve, juega, revuélcate porque te surgió del corazón, jala. Hazle caso a tu entusiasmo, sigue tu entusiasmo y entrégate. Si te viene la gana de cantar, canta. Si te viene la gana de bailar, baila. Si te viene la gana de silbar, silba. Si te viene la gana de dibujar, sigue tu entusiasmo. Sí, hazlo. Y ese reconectarte con tu niño interior, y tu niño interior está muy cerca a esa persona que hablamos, que es tu yo, tu ser interior verdadero. Entre más te conectes con tu niño, más conectado estarás con él. Déjate, permítete ser. ¿Por qué no nos permitimos expresarnos de esa manera? Por vergüenza, por creencias. Uy, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué pensará? ¿Que están escuchando que canto en la ducha? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Expresa tu entusiasmo. Y esa es tu conexión a tu niño. Segunda herramienta para conectarte con lo quien eres. Tenemos otra herramienta que es la meditación. Hay muchas variantes de meditación, pero voy a acabar aquí diciendo que sería cualquiera que te permita dominar a tu foco de atención para llevarlo a donde tú deseas. Poco a poco te entrenas para llevar tu foco de atención a donde tú deseas. No para que tu foco de atención vaya siempre a la mente, sino tu foco de atención puede ir a un objeto, puede ir a tu cuerpo, puede ir a tu respiración. Poco a poco tú vas a ir entrenando con las prácticas de la meditación, distintas variantes que hay ahí. Yo recomiendo la práctica de Jacobo Greenberg, que es una serie de prácticas, meditaciones de Jacobo Greenberg, búsquenlo en YouTube. Y entonces practiquen esa meditación. Y hasta que comiencen a educar a su foco de atención a ir a donde ustedes le ordenen y el tiempo que ustedes desean, con la intensidad que ustedes le dan. No dejen que la atención vaya por defecto a donde sea, que ustedes no sepan dónde entregan su atención. Es demasiado importante, eso no pretendo explicarlo hoy porque sería demasiado largo. Entonces, ser abundante es reencontrarte contigo mismo, porque surge de ti ese valor y lo puedes irradiar a todo lo que piensas y haces y sientes. Eso es conexión con tu ser interior o espíritu. Bien, ese es el tercer nivel. Transformas todo lo que tocas. Un primer paso, el trabajo del perdón o transformar esas sombras en tu poder de tu aliado. Bien, el segundo paso, reconectar con tu niño interior. El tercer paso que te recomiendo es la meditación, que te lleve a controlar tu foco de atención. Bien, listo chicos, por hoy creo que es bastante. Le hemos hablado de tres niveles de entender lo que es la abundancia, la riqueza, y que son procesos de entendimiento, y que todos los objetivos son valiosos, inclusive tu empresa, tus jets, tus dineros en la cuenta, todos son valiosos. Pero hay más valioso aún para lograr todo eso, es entender lo que es el valor de verdad, lo que es la abundancia, la riqueza de verdad. Cuando ya entiendes esa abundancia y riqueza, tú vas a irradiar esa abundancia y riqueza y se va a manifestar en tu vida de todas las formas que tú desees. Inclusive esa casa, esos viajes, esas cantidades de dinero, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es un proceso, señores. No esperen que eso ocurra en una semana, en dos. Es un proceso de autoconocimiento. Se le llamaba el camino, el despertar de la conciencia. Yo le llamo espiritualidad. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en un próximo video. Robert Bruno desde Lima, Perú, se despide. Y pues den un like, compártelo si creen que esta información es importante. Y pues dejaré en la descripción de este video enlace a mis talleres, a mi libro, a mi taller que ofrezco para el proceso de perdón, transformar tus sombras en tu poder y tu aliado, que es para borrar todas esas creencias y recontactar contigo mismo. Ese es el taller que ofrezco de manera presencial o privada, grupal inclusive. Bien chicos, nos vemos en una próxima. Saludos
y compartan y den el like, por favor. Nos vemos. Bye bye.